donde era el parque, pues ahí había una cancha, digamos, había una cancha de fútbol ahí. Ahí al frente estaba la capilla, había una cancha de fútbol. Ahí en medio del parque habían sembrado una palma, que en esa palma habían enterrado una botella con la historia del Carmen, enterrada en el centro del parque, donde tenían ellos más o menos calculado que era el centro. Y eso con el tiempo ya se fue, como el parque fue modificándose, entonces todo se quedó ahí prácticamente enterrado.